Y es que se acabó la Feria de las Flores, pero los sombreros no son solo de feria ni de cabalgata. Sombreros ya vemos todos los días en las calles, los fines de semana, cuando estamos más relajados. Yo estoy de ahí, hombre, como empezamos con vallenato, pero este seguimos con vallenato. Voy a ir probando. En cambio, yo soy aguadeña y es que el sombrero se volvió simplemente un accesorio más que podemos utilizar para vernos diferentes, para vernos más lindos, o simplemente para complementar con la pinta. Henry. Hoy nos está acompañando Henry Patiño. ¿Cómo estás? Bienvenida a las tres gracias. Muy bien, gracias. Pues aquí vemos, uno ve sombreros, pero el que no sabe, pues dice qué tipo de sombrero es, qué características tiene. Yo me los voy a probar todos, a ver por cuál me decido. Claro que sí. Pero no me los puedo probar todos porque solo me queda este. No, este también es grande. Sí, ah, bueno. Sí. Traemos de todo. Los sombreros vienen en tallas, para empezar. Sí, claro, vienen por tallas, sí. Viene medido en centímetros. Entonces, ay, yo no veo ni el todos, mío. Todos tenemos cabeza distinta, tamaño. Y viene en centímetros, normalmente viene del 52 a 59, 60 centímetros. Más o menos ya. Ay, tampoco está tan grande. Pues en casos extremos, pues se hacen también, hay hasta 64. Ajá, sí, en casos bien extremos. Bueno, hablemos de estilos de sombreros. Por ejemplo, el que tú tienes puesto, ¿qué tipo de sombrero es? El sombrero que yo llevo puesto es un sombrero gardeliano. Mucha gente, o en el mundo entero, lo conocen como el Panama Hat. Pero este sombrero no tiene nada de Panamá. Son sombreros muy de nosotros, son sombreros muy de acá. El cuento de el nombre de Panama Hat se lo dieron los españoles. En el tiempo en que ellos estaban de la conquista de este continente, llevaban esta iraca, o sea, este material del sombrero, y lo sacaban en embarcaciones por el canal de Panamá. De ahí salió el nombre Panamá. Ah, entendemos. Sí. Igual en esa época Panamá ya era parte de Colombia, entonces... Sí, claro, bueno, sí. Pero lo que pasa es que hoy en día... 100 años del canal de Panamá, justamente. Hoy en día la gente ve el sombrero de Panamá, el sombrero de Panamá. No, no, no es de Panamá, son sombreros muy de acá, muy 100% colombianos. Hablemos de materiales, además, porque me decías, esto es iraca. Es iraca, sí, todos son iraca. Todos, por ejemplo, ese de la mitad, que es como tipo safari también. No, hablando pues en sombreros de paja. Ah, ok. En sombrero de paja, todos son iraca, es una planta. Entonces, hay de distintas variedades. De ahí salen pues las calidades de los sombreros. Y también por regiones, aquí en nuestro país al menos se ve muy marcado el tipo de sombrero, ¿verdad? Sí, claro. O sea, se ve muy influenciado por la región de donde por regiones. Se origina, digamos. Este que tienen, me encanta la historia, que sea Panama Hat. Este que tengo yo aquí, que me encanta. ¿Qué diferencia también hay entre este otras, y este? La forma. La forma, mira, el tuyo tiene como el ala más... Pues, sí, mira que la copa de ese sombrero es de... Para que veamos la diferencia. Tiene unos ojitos adelante, o unos huequitos. Tuyos huequitos. Sí, pues si de pronto lo coges y te lo quitas, lo miras, él de pronto tiene como una formita como de aquí, normalmente pues aquí en Medellín lo llamamos que orma nariz, o también más como más técnicamente orma aguacate. Sí. Ah, sí, tal cual. Y este es una horma redonda o paso fino, que llaman también. O sea, este es para montar a caballo. Sí, pues, ese es el sombrero clásico, pues, la horma clásica con que los montadores... ¿También es de iraca? De iraca, sí, también. ¿Cómo reconozco un sombrero fino? Un sombrero bueno, que es que hoy en día como uno ya compra sombreros, pues hasta en todas partes. Sí. Sí, ¿no? Se lo regalan con logos y todo. ¿Cómo reconozco un sombrero bueno? Un sombrero bueno, a ver, uno lo reconoce por el terminado, acabado, marca. Yo quiero de pronto salirme un poquito de que acabar con ese mito de que la gente que cuando adquiere un sombrero bueno se llevan esa idea o tienen esa idea de que el sombrero les va a durar toda la vida o que es un sombrero que no se me va a dañar. Que porque yo compré un sombrero de me valió 10 mil pesos, y estoy llevando uno que me vale 80 mil pesos, entonces yo en este puedo hacer lo que quiera con él y no se me va a dañar. No, el sombrero es una prenda de vestir y es de cuidado. Es un artículo de lujo. Es un artículo de lujo que además es complicado porque a mí me encantan los sombreros. Obviamente no los traigo al programa pues porque no es el lugar, pero sí cuando estoy fines de semana, en fin, utilizo sombreros. Pero se me generan dos dificultades. La primera, la limpieza. Porque claro, como uno no los utiliza todos los días, se empolvan un poquito, entonces en el momento de utilizarlos hay que limpiarlos y a veces me encarto un poco. Y el segundo es
cuando voy a viajar, me encantaría llevarme los sombreros, pero no encuentro otra manera, sino llévamelo puesto, entonces a veces me encarto. Pues nosotros también tenemos los portasombreros para cargarlos. Si de pronto no lo quieres llevar puesto, de pronto también para evitar esos accidentes de que está el sombrero en la silla atrás del carro, el carro y no faltó el que se sentó en él, sí. Ay, y se lo dañó, ¿no? También tenemos esos portasombreros que llamamos. ¿Cómo, también cómo? También para portar el sombrero o también en el carro. Hay otro accesorio que uno lo adapta al carro y coloca el sombrero y queda puesto de esta forma, algo así más o menos. Como las gafas. Claro, sí. También. Las gafas y al lado del sombrero. Sí. ¿Cómo pongo un sombrero cuando no lo estoy usando? ¿Cuál es la mejor forma de dejarlo para que se mantenga con su forma y se mantenga bien? Claro, un sombrero normalmente, si de pronto está uno aquí como compartiendo como estamos nosotros aquí y no quiero tener el sombrero, lo coloco de esta forma. ¿Sí? Si ya el sombrero de pronto es para tenerlo guardado en casa, colgados, ¿sí? Puede ser en percheros. Que además se ven hermosos los percheros con los, claro, los sombreros, que sí, ¿sí, sí o no? Bueno, aquí, por ejemplo, estas otras opciones que traemos que están divinas, de las cuales no hemos hablado. Vamos a ver si este me sirve. Esto es muy arriesgado. Esa está más chiquita. Esa está. Ya, papá, ya. No, ya sí, que sirve, claro. Entra con dificultad. Pero ahí está. No, mentiras, no, ese me lo da. No. Ay, un cero. No, es que son la misma talla. Ya, como sí, chiquito. Bueno. Como Rakira. Me toca ponérmelo así. No, no, pero sí te queda mejor. Me queda la coronilla. Sí. A ver, ¿este qué tipo es? ¿El que tiene Marce? Son sombreros gardelianos también. Gardelianos. Gardelianos, este sí, también, son gardelianos. Igual que este. O sea, gardeliano viene pues del nombre pues que de ya Gardel. Todos conocemos de Gardel. Pero entonces mira que siempre conserva como la misma forma acá. ¿Sí? Sí. Lo único que varía es de pronto el ala. Y material, diseño. Sí. Ese es como la diferencia. Henry, están divinos los sombreros. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y la invitación es a arriesgarnos, a usar sombreros, ¿sí o no? Hay que probar. El sombrero se puede usar en la ciudad, en el campo, no solamente para montar a caballo. Hay que comprar un sombrero, ¿no? El sombrero lo podemos utilizar para cubrirnos del sol. Estos además, soles por hoy protección, en día, claro. Como accesorio de moda, para cambiar, para verse diferente. Para complementar el vestido. Y si me sirve a mí, le sirve a cualquiera. Y tranquila, que hay algunos que se deben, Marcia. Ah, eso se deben. No, igual tenemos todas las tallas también. Y si no, lo mandamos a hacer. Nos vamos de picnic. Una muy buena oportunidad para usar un buen sombrero.